súper en el día de hoy. Escogí 4 peinados de Tumblr. Todas las personas están haciendo como imitando fotos Tumblr, imitando, pero yo quería hacer mis 4 peinados favoritísimos, y no solo como para parecer locas, sino para usarlos realmente al colegio, a la universidad, porque son peinados lindos. Hay unos peinados en Tumblr que uno dice como, yo no me haría eso, pero estos se los pueden hacer porque son muy muy bonitos. Y antes de empezar con los peinados, que son súper rápidos y fáciles, quiero contarles algo. Y es que hace unos meses puse una foto en mi Instagram con una mascarilla verde en la cabeza, y muchas me preguntaron que si me había gustado la mascarilla, que si servía, que por favor, que les explicara. Entonces quiero tomar una parte de este video para mostrarles lo que últimamente he estado haciendo con mi pelo. Lo añadí a mi rutina y me ha parecido fabuloso, así que quería mostrarles rápidamente. Y se trata de una arcilla que sirve para que el pelo dure limpio más tiempo, y siento que si dura más tiempo limpio, como que los peinados se van a ver mejor. No lo voy a hacer en todo el pelo porque si no destruiría lo que acabo de hacer con las ondas, pero sí les voy a mostrar cómo lo aplico en esta parte de arriba del capul, que es la parte que más se me engrasa, por así decirlo. Entonces les voy a mostrar muy muy rápido cómo la utilizo. Es una arcilla verde y huele súper rico, tiene un olor como mentolado que me encanta. Entonces lo que yo hago es aplicarla solo en la raíz de todo el pelo, pero como les dije, voy a hacerlo solo en la parte de adelante, que es la que tengo como más grasosa. Está hecha para raíz grasa y puntas secas, que es como lo que yo tengo en mi pelo, y la aplican sobre el pelo seco, así como ven que yo lo estoy haciendo ahorita. La dejan durante 5 minutos y ya, y la lavan. Y listo, ahora sí comencemos con los peinados. Entonces el primero es mi favorito. Lo único que hacen es partir su pelo por la mitad, y lo que voy a hacer es una trenza de 3 en relieve desde bien adelante. Entonces cojo un pedacito de pelo, lo divido en 3 y empiezo a hacer la trenza hacia atrás. Y a medida que voy avanzando, voy uniendo partes de afuera. Y cuando lleguen al final de la línea, o sea, como por acá, ahí ya terminarían la trenza añadiendo partes de afuera. Y lo que hacen es seguir una trenza normal, más o menos como hasta la mitad, y la cogen con un cauchito. Y hacen exactamente lo mismo en el lado opuesto. Cuando terminen, lo que van a hacer es abrir un poquito la trenza. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollarlos y lo sujetan con bobby pins. Y este sería el primer peinado que vi en Tumblr. Por lo general, las viejas que salen ahí se ponen por acá escarcha y estrellas, y de hecho yo hice eso hace poquito, pero también lo utilizaría para salir de pronto cuando tengo calor, para ir a la piscina, para ir a la playa, bla 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 bla. Así que este es el primero. El segundo peinado vamos a tomar de la parte de bien adelante de la cabeza un mechón y lo vamos a dividir en 3, y vamos a empezar a hacer una trenza de 3 en relieve, y a medida que avanzamos añadimos partes de afuera, y la idea es que cojan pedazos bien gruesos para que la trenza se vea con más volumen. Y cuando lleguen al cuello y se les acabe el pelo, lo que van a hacer es coger toda la cola y la van a ajustar con una moñita. Y para terminar, toman un pedazo del pelo de la colita que sea bien grueso y esconden la moñita. Y listo, este sería el segundo peinado. El tercero es súper fácil y rápido. Lo único que hacen es dividir su pelo en 2, pero sin que se note la línea mucho, sino como muy sutilmente lo separan así. Desde donde empieza el cuello voy a dividirlo en 3 y voy a hacer una trencita normal. Y lo cogen con un cauchito. Y hacen lo mismo en el otro lado. Y al final la abren.
Y así quedaría este peinado que vi en esta foto y me pareció súper fácil y divino. Y el cuarto y último peinado también es uno de mis favoritos porque se ve súper lindo. Entonces lo que vamos a hacer es dejar una partecita acá suelta de adelante y vamos a tomar una parte de acá arribita y vamos a hacer una trenza de pez. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. La idea es que quede como en el mismo lugar las dos. Y hago la misma vaina. Cuando terminen las dos trencitas, vamos a hacer otra trencita, pero de tres, en la parte de aquí abajito. La verdad, este peinado lo vi en la foto y supongo que es así. No sé si va a quedar igual, pero igual siento que es muy bonito, así que no me importa si no queda igual. Y hago lo mismo del otro lado. Y listo, después de 3 años de hacer estas trenzas, uy, casi que no acabo. Lo que voy a hacer es que voy a abrir solo la segunda, que es la de 3. Y lo que hacen después es pasar las dos trenzas hacia atrás. Y cuando lleguemos a la parte de atrás, vamos a coger un cauchito, vamos a hacer una colita. Y cuando lleguemos a la vuelta final, vamos a añadir un poquito de pelo de abajo. Esto lo hago para que el bun quede un poquito más grueso. Y hago una burbujita. Suelto los cauchitos y le doy una vueltica al caucho para que no se note. Y listo, así quedaría este peinado que vi en esta foto. Realmente no sé si es exactamente igual porque no alcanzo a notar cómo lo hicieron. Pero siento que así también queda súper lindo y me parece que se puede usar para cualquier ocasión. Y esos fueron los 4 peinados inspirados en Tumblr que quería mostrarles. Espero que en serio les hayan gustado. A mí me parece que se ven súper lindos para ir al colegio, a la universidad, para salir con sus amigas, porque no son como tan locos. O sea, he visto unos que son ya demasiado locos, pero estos creo que están como en el nivel normal. Así que si se los hacen, me mandan fotos y nos vemos en el próximo video. Les voy a dejar abajo mis redes sociales. Me encuentran como AnieMSL en Instagram y en todo lado. Y nos vemos el sábado. ¡Chao!